Firmita, firmita, Dios lo bendiga. Muy buenos días, papi, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien. Oiga, pillen estos portafusiles con recalentamiento. El accesorio para el que responde, el cable original, se siente bueno, limpiecito, no está recalentado. Solo que yo creo muchas veces es en que estos empalmes, papi, hechos en carretera o por desvare, se tienen que procurar hacer mejor. Muy bueno sería soldarlos, pero si muchas veces no tenemos la posibilidad de soldar los empates, los empalmes, por lo menos tratar de amarrarlos de la mejor manera. Mire lo que voy a hacer yo, cambiar los portafusibles aéreos por esos que me venden con buen cablecito, aparentemente una buena calidad, ¿cierto? De ahí compré los fusibles para reemplazar, y a eso súmele que compré estos terminales de ojo. ¿Para qué? Esos terminalcitos de ojo los compro yo con el propósito de que, como no tengo forma de soldar los empates, los empalmes, sino que hacerlos de la mejor manera, y cojo del terminal de ojo que compro, esta partecita del terminal lo corto con el cortafrío, y esto me sirve como una especie de abrazadera o remache para el empalme que yo generalmente hago, ¿sí me entiende? Con el ánimo de que eso no se recaliente, no se sulfate o no provoque cositas como estas, como esos recalentamientos de terminales y que se derrite los fusibles y todo. Vea, yo creo que aquí corto directo no hay, porque yo ya chequeé los cables, corto directo no hay. Solo que veo unos empalmes muy mal hechos. De todas maneras, yo después de cambiar estos portafusibles, voy y le doy la vuelta a la instalación para la cual este fusible trabaja. Investigo que no haya nada por ahí que se ponga en corto con el movimiento de la instalación, con un brinquito del camión. Bueno, firmita, entonces lo cierto es que nos vamos a poner a camellar, si nos permite. Ay, se cayó todo aquí ya. Dios me los bendiga, se me cuidan mucho. Un saludito desde Barrio Tri. Esta vez aquí en el Fontibón, Caballo Blanco, la iglesia, con esta maquinita, dándole duro. Bueno, Dios me los bendiga pues. Que estén muy bien. Chaito, firmita.